¿La Academia regresa a TV Azteca este 2023? Pues bueno, una foto en redes sociales reveló uno de los misterios mejor guardados de TV Azteca. La Academia se transformó en el reality de canto más popular e importante para TV Azteca, aún después de tener algunas temporadas de la voz en su programación. La idea de ver el formato que conquistó a los televidentes hace varios años daba mucha ilusión, por lo que ahora... Una reciente filtración podría confirmar que esta competencia regresa este mismo año. Sin duda, la academia nos hizo eh, la academia hizo historias cada vez eh, en una de sus generaciones frente a las cámaras de TV Azteca. Eh, por lo que tras algunos desastres en sus últimas temporadas, los televidentes están dispuestos a darle una segunda, eh, una segunda oportunidad. Bueno, más de una segunda oportunidad ha tenido la Academia, evidentemente. Ha tenido Ratings muy bajos en estos eh, años, pero pues bueno, lo que llevaría a nuevos aspirantes a probar suerte en esta competencia. Con una señal de TV Azteca para darle esperanza a este regreso, una foto en redes sociales lanzó la última pieza que faltaba para regresar las esperanzas de ver la academia nuevamente en la programación de los domingos en Azteca 1 con nuevos conciertos y grandes participaciones. Las redes sociales se emocionaron bastante al ver el logo de la academia en una reciente publicación del conductor Carlos Quilarte junto a Vanessa Claudio, lo que apuntaría a que el reality regresa a la programación para ver a nuevos participantes en acción sobre el escenario. En realidad, aunque se ha escuchado bastante sobre una nueva temporada, todo apunta a que la foto solo fue por los 30 años de TV Azteca, sin embargo, no se descarta la posibilidad de ver a una nueva generación peleando por el título de cantante en la televisora. Aquí vemos la imagen de, eh, que publicó la comadrita en Twitter, que dice regresa a la academia. Allí, el día de ayer el conductor Carlos Guillarte compartió esta imagen en su Instagram. Pues bueno, aquí están los dos conductores, que pues bueno eh, hicieron gala. De eh, TV Azteca y sus 30 años, y pues bueno, ante los rumores de TV Azteca, desafortunadamente no existe una fecha de estreno para la academia este año, ya que, aunque las filtraciones apuntan la búsqueda de nuevos talentos para este año, no se tiene nada no, eh, nuevo ni seguro, y es probable que deje eh, que deba existir la nueva edición, pero hasta el 2024, 22 años después de su estreno. Eh, me suena un poco probable que vaya a haber una eh, academia este año, ya que, pues bueno, tenemos los domingos de MasterChef Celebrity. Seguramente habrá un espacio, pasarán este programa de la rueda de la fortuna y terminando este programa o la primera temporada de este programa, inicie MasterChef eh, el normal, sin celebridades. Eh, porque, pues bueno, en otro horario, pues bueno, no se concibe, no sé si lo vayan a pasar los sábados. Lo cual lo dudo yo. Yo asocio más la academia con los 10 domingo. Y pues bueno, estaría muy amontonado todos los programas juntos de TV Azteca. Así que veo un poco más factible. Digo yo que regrese hasta el 2024. Principios. Una vez que termine. MasterChef. Eh, versión normal. Por así decirlo. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué pasa. Yo no soy de los altos de TV Azteca, que toma las riendas de los programas, ni la decisión, eso es lo que opino yo, que eh, podría pasar, pero bueno, al final puede que nos sorprendan con una nueva temporada de eh, la Academia 2023. Pero bueno, en fin, recuerden que si sí quieren estar al pendiente de más información sobre eh, la Academia, Masterchef, Survivor México, La Isla, La Casa de los Famosos México, en fin, pues bueno, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.